Con Guillén, nosotros con Pancho conocemos, no sé, porque trabajamos en televisión, ¿no? Desde los 2000 hasta el 2005. Sí. Y ese minuto, Guillén era lector de noticias y director de prensa. Claro, así es. Entonces nosotros trabajábamos las tardes y hacíamos hechas jóvenes. Sí. Y muchas veces, como éramos muy jóvenes, nos quedábamos hasta tarde en el canal. Obvio. En un canal que no era como es ahora. No. En un canal con menos restricciones. Sí. Y nosotros mucho más jóvenes. Era como una casita chica. Y hacíamos fiestas en los camarines. Hacíamos fiestas y en el canal, pero fiestas así con todo. Esas buenas. Entonces, yo me acuerdo una vez que iba saliendo así por el pasillo, porque era el pasillo de televisión, era chiquito así. Y íbamos fiesta 9:30 de la noche. Punchi. Y me encuentro con Guille que iba directo a leer las noticias. Sí. Y dice, Cárcamo, ¿qué hace usted? Acá, a esta hora, si estos jóvenes terminó como a las 7 de la tarde. Sí. No, Alejandro, estamos aquí celebrando, así que si quieres después las noticias se pasa para acá. ¿Participaba de la fiesta? No, porque era director de prensa, es la parte seria del canal, nosotros éramos la otra parte. Nosotros éramos los desordenados. Sí, pero buena época. Y Wolf salía hace un programa. Lunático. Y eso se grababa como a las 8:30, 9. Entonces nosotros nos pasamos de chajones después a echarla. Un ratito hasta como a las 2 de la mañana. Pudiésemos escribir un libro sobre... ¿Y qué mujer participaba en las fiestas de ustedes de camarines? ¿O eran solo hombres? No. Participaba la Rayana, la Paloma, Daniel, ¿no? Participaba todo los equipos. Esta niña, ¿cómo se llamaba? La niña que llevaba a las modelos en traje de baño. La que hacía, hacía los desfiles en ropa interior. ¿Quién? Ay, ¿por qué se hacen los que no se acuerdan? La crespa rubia. Sí, ¿cómo se llama? La de ojos azules. La crespa rubia. ¿Cómo se llama? Es que estas jóvenes no es tu época. Era un chiquitito. No, la pinta ha estado en el colegio. Yo tengo 29 años. 29. Y esto fue hace... Nosotros, 15. Yo el 2000. El último extra jóvenes que tú hiciste, que fue, ahí murió extra jóvenes. ¿Cómo, Pancho? O sea, también lo mataste. También lo mataste extra jóvenes. ¿Pero cómo? Extra jóvenes y rojo. Sí, pero no por eso. Le hacen un homenaje a Pancho Saavedra y a mí me recalcan los programas que he matado. Es verdad, porque yo recuerdo esto no estaba preparado. Con Felipe Camiroaga y la Caterin Salosny, la Gloria. Mira, yo no me acuerdo de extra jóvenes. Con el Martín Pancho, Cárcamo. No, parece que es más vieja que yo. Pancho sabe. Ya lo dijo, que tengo un año más y tú te ves mayor que yo. Tenés varios años más. Tengo 44. ¿Te puedo decir algo? Yo estuve en el capítulo. Te ves 43 y está. A ver, hay dos conversaciones acá. Una es la edad que tiene la Francisca y la que nos importa es la que tiene Pancho con Martín. Gracias, Francisca. Gracias, Francisca. Era, corrí el año 2000. ¿Qué? ¿Ya? 2000, ¿sí? Ya, extra jóvenes. ¿Ya? Martín, Daniel, Paloma, Rayén. Yo fui a hacer mi prueba de cámara. ¿Ya? Quedé comentando cine. Sí, señor, y ese, sí. Claro. Y ese año nos comunican y nos dicen, se terminó para siempre el extra jóvenes. ¿Y por qué murió? Fueron los últimos animadores. Era tan entretenido ese programa.